Every day, miners mainly take chrome. Chrome is added to iron, and then it's shaped by Pepe, his specialty, making knives. Ariel visits different farms and towns with a small truck for selling these knives. Jorge is one of his regular customers. He is a butcher, and the knife is his main tool. The boneless rump is Fabio's favorite cut. He's a master builder and an eminent grill cook. He and his colleagues are construction workers. Work connects us. Construir TV, the one and only social channel devoted to workers and their families. Introducing a new channel with a new perspective. Construir TV. One of its kind. Sectoral. With social content and international projection. Conceived from the new media platforms. Cada material, sin duda, que tiene su historia de vida. Educational, innovative, and entertaining. Offering a new way of talking about the universe of work and watching TV. Construir TV takes the building blocks of society, industry, its people, and their community, turning them into an experience like no other. From opening up a window of opportunities that keep moving a society forward, to helping bridge the gap between the viewers and those who are shaping its landscape. Join Construir TV in making a healthier planet and a better society. From the point of view of workers, artists, educators, professionals, and employment generators that are building tomorrow, today. Broadcasting high-definition content in construction, technology, architecture, culture, and do-it-yourself projects straight into living rooms and new devices across the digital age. Construir TV delivers a unique experience of building a bigger and brighter sustainable future. From the classroom to application, connecting the past with the future. People, their life stories, their perspectives in a positive point of view. Construir TV offers a mixed and first-rate catalog of original productions with international quality and has the rights to be broadcasted on all platforms available worldwide. 1,000 micro-programs between 1 and 13 minutes long that provide dynamism to traditional grids and are ideal to digital platforms. Over 200 hours of half-hour series on a wide range of formats suitable for the general public. Special programs of high-quality production for an hour or more in length. Un desafío todos los días y todos los días es distinto. Parece que está un poquito fuera de hora, atrasado un minuto. Vamos a subir a corregirlo. Somos arquitectos porque modificamos las realidades de ese lugar. Básicamente somos seres culturales que trabajan en la construcción de un ser cultural y que ese ser cultural pertenece a un ámbito físico que llamamos región. No vivo mi trabajo desde el esfuerzo, sino desde la creatividad y desde el placer. Hubo un quiebre, hubo una toma de decisión. Decir, bueno, no quiero estar más adentro de una oficina, quiero estar dentro de un taller. No, o sea, creo que me inventé un trabajo. ¿Cómo se lo digo a Mariana? Igual. Mariana me va a entender. Pará, Mariana, pará. Todo esto es un gran malentendido. ¿Sabés que no tengo a dónde ir? De acá paso todas las mañanas a buscar a un compañero. Tengo la suerte de que hará un año casi que tengo un autito. Y antes en colectivo tendría una hora y media,
A veces nos contamos los problemas que tenemos ambos y tratamos de sacar una conclusión. Mi primo me trajo de Santiago. Un sábado llegué, el lunes ya empecé a trabajar. Estoy parado ahí en la puerta, cierro y ya estoy en mi mundo. Mi nombre es Nelson Ricardo Cornejo, vivo en La Boca y hace 3 años que laburo en obra. Y en mis tiempos libres estoy en un grupo que se llama El Delirio y hacemos cumbia. Siempre me había gustado el tema de la herrería y la carpintería y bueno, me cambié a este barrio y me enteré del curso, me vine a inscribir. ¿Cuál sería el espacio público contemporáneo ideal? Todos los días, después de almorzar con los pibes, nos jugamos un truquito. Es un cable que viene de la red principal y alimenta todo lo que es el edificio en general. Hay dos tipos de líneas, de flote y de fondo. Significa cosa hecha con lino. La bandeja es para transportar objetos. O puede ser una bandeja de Ginóbili cuando entra en bandeja y en cesta. Es como un soporte. La bandeja es un soporte. Para llevar el desayuno a la cama. Y acá vienen ellos a tratar de ser mejor. La idea de hoy es dar una clase teórico-práctica. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mesa Amarilla, un lugar donde se puede construir absolutamente todo lo que se te ocurra. Hay un chico que le saca una gotita de vidrio, corta la gotita de vidrio y ahí con una pinzita las tiene que hacer todas igualitas. Por eso es lo difícil del trabajo. El piernero es el oficial de todo el grupo. Cuando llega piernero es el, digamos, el más capacitado dentro de la plaza.
punto compartido por tres o más lados de una figura sólida. Triángulo isósceles. Círculo inscripto. Polígono irregular. Soy Vicente, soy albañil. Esta es mi herramienta de trabajo, la compactadora. Esta máquina sirve para compactar en lugares chiquitos, como puede ser la vereda, que la máquina grande no entre. La parte es bastante práctica, pues se maneja con control remoto. Acá en la obra nos peleamos todo por usarla porque es bastante cómodo. Sentarse a jugar con un niño o si uno tiene que salir a buscar la comida o a trabajar. Fueron los primeros en llegar, así que siempre lo tengo primero en mi corazón. La falta de trabajo con unión. La fábrica estaba totalmente vaciada. Fue muy angustiante. Apoyo y solidaridad. Y al otro día, a las 8 de la mañana, estuvimos todos acá, presentes. Es una geometría que habla de la infinitud de Dios representado por el círculo.